Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper mega bien. Yo soy Hotel Scorpion y bienvenidos a un video más. Bounce. ¡Hey! ¿Qué tal, raza? ¿Qué cuentan? Nuevo videito al canal. Pero antes de empezar con este video de Warzone, quiero anunciar el ganador del sorteo de los 200 suscriptores. El ganador de este sorteo y de este pase de batalla es el suscriptor Smuken Lolea, ya que él pudo adivinar los dos personajes que eran Helen Park y el Mercenario 5 2021 Champ. Las pistas estaban en el video de la CR56 AMAX, en el minuto 4:20 y 9:50. Para que vean que no era mentira. Muchas felicidades, Smuken, y mándame un mensaje a mi página de Facebook para darte tu premio. De nuevo, muchas gracias por el apoyo y espero que siga creciendo el canal. Ahora sí, regresando al tema, en mi opinión, actualmente, en esta temporada 4, hay tres subfusiles que están muy chidos, que son la MP5 de Modern Warfare, la Bullfrog y por último, el cual hablaremos en este video, la Milano. Este subfusil, que recibió un gran bufeo al inicio de la temporada, se volvió uno de los mejores subfusiles, ya que tiene un buen daño, una buena movilidad, pero sobre todo es muy fácil de controlar gracias a que tiene muy poco retroceso, ya que no tiene una altísima cadencia. A pesar de que fue nerfeada a mitad de esta temporada con el gran cambio de armas que se hicieron, sigue reventando bastante fresco. Pero lo que más caracteriza este subfusil es que por su buen control, como lo mencioné antes, se puede usar perfectamente para largas distancias. Aunque no lo crean, es buenísima para largas distancias. Su único defecto es la velocidad de la bala, lo que genera que a veces falles balas, pero eso no le impide reventar a largas distancias, solo que tienes que agarrarle la maña, la práctica y listo. De hecho, ya subí un video usando la Milano para largas distancias, aquí te lo recomiendo, aunque en ese video traía una clase improvisada. Por eso, en este video te traigo dos clases para que uses la Milano, una para cortas distancias y otra para medianas y largas distancias. Esta es la clase para cortas distancias de la Milano. En boca de cañón le vas a poner silenciador ANC, este para aumentar el alcance y la velocidad. En cañón le vas a poner el último cañón, que es el de fuerza operativa de 40.6 centímetros, para aumentar el alcance, velocidad de bala y otras cosas. En láser, el foco de tigre, para aumentar bastante la velocidad al momento de correr. En la mira yo le puse la mira LED Microflex para tener un mejor campo de visión. Y por último, en munición le vas a poner el tambor de 45 balas. También le puedes poner el stand de 55, pero en este caso yo lo dejé al 45 para que no me quitara el tiempo de apuntado. Pero sin problema le puedes poner cualquiera de esos dos. En caso de la mira, puedes quitarla y poner otro accesorio que más te acomode, como un acople, una empuñadura o una culata. Yo le puse en este caso la mira porque no me acomodo muy bien con la mira de hierro de la Milano. Pasemos a la siguiente clase de la Milano para largas distancias. En boca de cañón le vas a poner el mismo silenciador, el silenciador ANC, para aumentar el alcance y la velocidad de la bala. En cañón le vas a poner el cuarto cañón, aquí le cambié el cañón, en lugar de poner el último le puse el cuarto, que es el de Ranger, porque el último nos aumentaba el retroceso y como la Milano la vamos a ocupar para largas distancias, por eso se lo cambié al cuarto. En la parte de acople le vas a poner el penúltimo acople, que es la empuñadura de campo, este nos ayudará bastante a controlar el retroceso vertical y horizontal, lo que genera que seamos más precisos a largas distancias. Pasemos a la munición y aquí sí le puse el tambor de Stang de 55 balas para tener más balas por si llegamos a fallar a largas distancias. Además de que aquí no importa tanto el tiempo de apuntado. Y por último, en la parte de la mira, aquí sí le vamos a poner una mira de ley, que es la mira por 3, para tener mejor campo de visión a largas distancias.
Ya he probado estas dos clases y en serio no te van a fallar para nada. La Milano, para cortas distancias, la puedes combinar perfectamente con un sniper. Por ejemplo, el Swiss, como la partida que les dejaré a continuación. Donde, por cierto, nos rifamos muy chingón. Me sentía un Soki con un KD de 0.5. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les guste y, lo más importante, les ayude muchísimo. Si es así, no olviden dejar su chulada de like, comentar y suscribirse. Como siempre, yo me paso a retear. Cuídense mucho, pórtense muy bien, tomen mucha agüita. Y hasta la próxima. Ay, buenas mis granadas. Espérate, revívete tú porque está cayendo algo. Aquí está, aquí está. Eso. Ah, pensé que lo había abatido. Bueno, creo que ya es todo. ¿Quién quiere ir por unos churrumán? Bueno, creo que ya ganamos. ¿Quién quiere ir ahora por unos churrumán? No, pero que todavía nos acaba la partida. Mames, que sigue. Mames, que sigue. Queda hasta arriba. Ahora hay que movernos, porque si no nos van a encerrar a nosotros. Voy. Les dejé el dinero para un QB. Ah, a ver. Yo quiero placas. ¿Quieres placas? Ajá. Oh, chimen, chimen. Ay, yo. Fuck. Me sentí bien cochinote, mira, aquí está la carne. Demasiada gente ahí, No, vamos. No, no. Surtido rico. Te regalan, ¿no? Creo que regalan proyectos de armas. Nada más ahí está. Hay que si matan a Leo, pues ya. Es que si sí hay gente. No, es que está, está ahí. Súmate, súmate, hijo, súmate. No tiene placas, no tiene. Les está cayendo. No. Sí, ya lo sé. Ya. Ojo, por aquí dejé uno, Por aquí dice uno abatido, ahí está. Amenaza eliminada. Chingón, chingón. Me voy bien puercote llegándoles por atrás, pero ni modo. Él me llegó por detrás, ni modo. Ah, bueno, lo justo. ¿Sí? Ah, el fantasma, a ver. ¿Cobran menos? Ah, yo tengo fantasma. No, güey. Si bueno, te matan, pues ya ni modo. Qué amable eres. ¿Alguien ha visto mis armas? ¿Y mis armas? Sí, por acá arriba. Ya las vi. ¿Diablo? ¿Quién disparó? Yo. Yo le disparé a un vato que iba cayendo. Había gente ahí, ¿eh? ¿Vamos? El tiempo de contrato se terminó. Baja el arma. ¿A dónde vamos? No le doy. Deja de recargar, hijo. ¿Se durmió? Rápido. Abacheire. Ah, huevo, va batido uno. ¿A quién le están disparando? A los del techo, hay unos en el techo. Ahí, ahí vi a uno. Ese güey se movió bien chingón, Me esquivó la bala chingón. Y hay otro aquí adentro. Y miren. Allá hay un chalete. Sí, vamos por sí, donde dice Diego hay uno. Sí, efectivamente confirmamos en el estudio, me confirman que hay uno por allá. Producción me confirma. Sí, el estudio me está confirmando que efectivamente hay uno allá. ¿Qué dice Joaquín en el lugar de los hechos? ¿Ahí hay gente? Te está subiendo Joaquín. Uno en la tirolina. Está abatido. Daba.
Ah, gracias por aflojármelo. Reubicando zonas seguras. Nada. Van a ir a la tienda. La tienda, No. Bueno, vamos. Muévete. Hostiles entrando al área. Está cayendo algo. Uno. Cayó arriba de nosotros de acá. Está batido. Está arriba también el otro. Va cayendo otro, una rosa. Están cayendo dos. Allá arriba. Ahí cayó uno. Rastreando al enemigo. Está batido. Pero no hay tienda aquí, no sé si. Los precios volvieron a la normalidad. Quiero decir. Hay gente ahí arriba, ¿eh? Tenemos gente de, también en la en esta casota grandota, ¿eh? Aguas. No nos vayan a... Espera que nos vamos a subir. Está allá. Perdiendo destino. Y nos regresemos, ¿no? Ah. El aire pegaba chido. El paisaje, más que nada. Uno en la caja. Sí, pico. ¿Cuál cayó? En la que estábamos la hace que rato. Todos están en la zona segura. No lo veo. ¿Quién tiene sensor? Aquí está conmigo. Ya, abatido. No mames, no lo veo. Ese güey dijo, no mames, vete a la... Y ya se cortó. Atentos a lo que... Yo voy a ver si les puedo dar de otro lado. Abatido uno. Hay una rosa hasta arriba. Están todos hasta ahí arriba, hay ¿eh? Dos y uno aquí arriba. Atentos al objetivo. Si siguen así, tendrán que brincar. Si sigues así, no va a haber poste para ti, ¿eh? No manches, es que... ¡Ay, cabrón! ¿Ahora no les puedo dar? ¡Ay, cabrón! Ya me vieron. Ya, van a caer, ¿eh? Van a brincar. Salta uno. Ándale, pendejo, me quieres hacer la está ahí, ¿eh? Leo está ahí. ¿Dónde? ¿Conmigo? No, abatida ahí. Bueno. El otro está en zona, no sé qué hace. ¡Ja, huevo! Buena esa. Yo lo craqué y tú lo tumbaste. Está saltando otro. Abatí, rematé el de arriba. ¡Ay, cabrón! Oye, métete. Se metió uno ahí. Sí. Estaba disparando en zona. Aquí tengo a dos, creo. ¿Habrá una arriba? Sí, creo que está. Está arriba el que es falta. Sí, está arriba. Ese güey, bien piromano. Déjeme la kill, ¿no? Tienes que moverte. Ah, ¿qué pasó? Se tragó mi tiro de sniper. Sí, estuvo chingona, ¿eh? Con una de Sony y su squad tiemble, porque aquí está Sony mexicano. Como siempre, no podía faltar la música de Víctor. Estuvo chingona ese que se aventó la road, yo lo aflojé y tú lo remataste. No, más bien yo te lo aflojé a ti porque tú lo tiraste y ya. ¿Ojito? No, espérame. Quiero ver cuántos kills hice. 7. Eso es todo. 5. Cuatro. Una robada. No, sí me robé dos.